Un día súper esperado para mí, he estado esperando esto por mucho tiempo, hacerlo. No había encontrado ni la compañía me lo hiciera al precio que yo necesitaba, ni con la calidad que yo necesitaba. Ya cuando encontraba una compañía con un buen precio, no tenía la calidad que yo necesitaba, la calidad suficiente que necesitaba. Estos muchachones están pro, o sea, literalmente pro. Tienen que ver este video, no te lo pierdas, y miras cómo hago el rapper de mi barco. No te lo pierdas, mira este video. ¿Ven ese niño que está ahí? Miren cómo va a quedar. Veo, vamos allá, hermano, nos vemos. Vamos allá, estoy súper feliz hoy. Bueno, nada, señores, estamos aquí en la parte del laminado. Como se imprimió ayer mismo, esto es... Los muchachones son rápidos, ayer mismo empezaron, ayer mismo se imprimió. Y ya lo laminaron ya, esta es la laminadora. Ahí hay una pieza y aquí está la otra ya, laminada. Perfecto. Vamos allá, esto se pone bueno ahora. Pues nada, señores, miren este espacio espectacular, climatizado por cierto. O sea, ahora vamos a meter el bote y vamos a cerrarlo. Él mismo lo va a meter. Va a meter el botecito, miren este local súper espacioso que tienen. Aquí estamos hablando de la... aquí estamos hablando, señores, de más de 60 pies de largo. So, aquí pueden meter el bote que sea, siempre y cuando no tenga más de 10 pies, 11 pies de altura. No obstante a eso, ellos pueden rapearlo también en el lugar donde estén. Y eso lo vamos a estar hablando. Son algunos de los trabajos que han hecho. Por ahí se pueden ver botes por aquí. Botes muy parecidos míos. Ya, mira, eso en otro lugar lo están haciendo. Y nada, vamos a meter el bote. El niño está adentro ya. Ahí le están quitando todo lo que es los números existentes, porque aquí va a estar el rap en estos números. Y bueno, y vamos a poner los números después arriba. Los mismos muchachones le hacen los números, señor, así que eso no tiene problema. Simplemente que eso sí tienen que decirlo con anterioridad. Este bote tenía este sticker desde el antiguo dueño, nunca se lo había quitado, pues. Bueno, quitárselo iba a suponer que iba a dejar la marca. Y bueno, ya estos muchachones lo quitan y esto queda espectacular. Sí, exacto. Cuando quiten este sticker hay que quitarle todo lo que es el residuo del pegamento. Todo ese adhesivo, o sea, hay que quitárselo, ellos le limpian todo eso. El diseñador viene un momentico, mide. Y ahí printean estos muchachos. Vamos a ver el taller este. ¿Qué dice Víctor? ¿Se te puede grabar ahí? Sí, bueno. Vamos a ver Víctor aquí cómo hace magia aquí. Ya, usted le puede mandar el vector y en Illustrator ahí lo trabaja sin ningún tipo de problema. Tiene el número. Y listo el boy. Sabroso. Vamos a hacer también los numeritos para que todo salga como es. Bueno, vamos a dejar a Víctor trabajando y vamos a ver cómo están trabajando ahí los muchachones. Después venimos a Víctor, que hay que ver el diseñito, cómo está quedando. El Global Sign, esta gente están, señores, a otro nivel. Vamos a un recorrido bien rápido por aquí para que vean. Y bien, recepción. Todo este tipo de trabajo lo hacen ellos sin ningún tipo de problema. Ya. Se pueden hacer los carteles de los botes, o sea, las letras de los botes con el acrílico con la luz. Que eso se está usando bastante ahora en barcos grandes, cruise, yate, etc. Miren esto, señores. Esta es la parte aquí de diseño, aquí donde están los dos muchachones que ellos tienen diseñando. O sea, material, ni les voy a hablar. O sea, super calidad, o sea, esto es un trabajo garantizado en cuanto a material. Aquí tienen el área de print, okay. Aquí están los plotters y printean. Por aquí están haciendo, no voy a mostrar mucho el logo, pero por ahí están haciendo trabajitos. Lo que es vinilo.
Esto, señores, es una máquina que pintea en horizontal. O sea, es como un CNC de pintura. Todo otro nivel. Para pintear acrílico y eso es súper espectacular. Los paneles y eso, o sea, lo pueden cortar con láser y pintarlo con esto, los paneles eléctricos. Esto es a otro nivel. Miren por aquí. Este es el que corta acrílico de láser. Es un CNC también. Aquí hacen los paneles eléctricos, etcétera. Cualquier tipo de panelito, ahí vamos a estar viendo, ahí qué pueden hacer con eso. Por aquí tienen lo que es corte de CNC, o sea, el router con una broca. Removieron por aquí los números. Por aquí también el sticker este que estaba ahí molestando. Una vez ya que es removido el sticker, el existente que había, ya después con diluyente, ya lo acaban de quitarle ya lo que es el residuo de pegamento. Y eso queda espectacular. Listo para pegar. La embarcación igual, señores, por ejemplo, miren, esto es un aruñazo que yo tenía ahí. Veo por aquí algún que otro aruñazo. Eso lo soporta el sticker. Es lo bueno que tiene el sticker, ¿sabes? Que no tiene que tener el barco preparado. No, no, nada que ver. Puede tener sus toquecitos. Tampoco que venga el barco aquí partido a la mitad. Pero puede venir con su toquecito y eso lo aguanta el sticker. Okay, yo creo que sí vamos a poder pagar acá abajo, ¿eh? Perfecto. Ahí está bien. Estamos bien. Estamos bien, perro. Que luego se queda aquí en el verso. Deberíamos subir un poquito más. No importa que suba aquí al charge. Porque si no se queda muy abajo la línea de flotación. Lo que tiene que tener cuidado con los huecos. No, no, olvídate eso. Los huecos están acá arriba. Pero te va a coger, mira, que yo lo sé aquí. Pero te va a coger entonces acá arriba. Mira, tenemos espacio abajo. Pero... Sí, pero la línea de flotación queda luego muy metido abajo, la línea de flotación no sirve después. Eso luego estamos comiendo pingas, eso luego tenemos que haberlo hecho. No, no, pero ahí está bien, ahí está bien. Ahí está el límite. Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Ok. Está bien. Entonces nada, mi gente, ya empezaron ya a pegar, ahora empiezan a estirarlo, ellos lo que hacen es lo colocan de manera general y ya después empiezan a sacarle el aire, así decirlo, ¿no? Y nada, mi gente, adiós pulidera de barco. Una serie de detalles que esto te evita, ¿no? O sea, independientemente de que es bello y te cambia por completo el barco, hay otra serie de factores positivos que tiene. Y está súper brillante, me encanta. Ven cómo se refleja. Aquí que hay colores más sólidos, miren cómo se refleja. Que por cierto, señores, ustedes si quieren pueden pintar, pueden rapearlo un color sólido completo. Eso te evita el pintar el bote. Pues nada, señores, miren cómo va quedando. Mira cómo va quedando. También, señores, les hacen los logos. Yo les pedí que me hicieran el logo de la parte de arriba, que dice 2100, que es el modelo del barco, Stripe 2100. Ese no dice Stripe, tiene un pequeñito logo de Stripe y dice 20, y tiene 2100, sí, tal cual. Entonces, ¿eh? Aquí lo estamos haciendo. Miren qué genial va quedando. Ya con el color original de la marcha.
Pero bueno, pueden hacerle cualquier tipo de... Quise, o sea, quedarme con el color original de la marca, la forma original de la marca. Y entonces nada, lo vamos a troquelar para que quede con bordecitos, para que no quede, sino que quede sólido en el medio. Ya que tengo un logo ahí y es el original de fábrica, cuando lo quite siempre se le va a quedar la marca. Pues es el original de fábrica, hermano, la pintura abajo de él está nueva, entonces siempre se va a ver esa diferencia. Y para que eso, todo lo que voy a hacer es sólido. ¿Cómo está quedando ese trabajito, señores? Oye, ya está de más decirte que te estoy dejando aquí la información de contacto. De todas maneras, en mi bote van a tener el logotipo de ellos ahí puesto. Tienen el contacto, así que si quieres saberlo, mira este video en la descripción. Te dejo el contacto de los muchachos. Te lo dejo aquí abajo y este es mi bote. Y este es el que corte el bacalao. Vamos a... Lo voy a hacer impreso en... Se ya tiene colando eso de... No, no, vamos a ir eso, a ver que eso va a tomar. No, 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 no. Cosme, entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Aquí estamos dando la terminación con sellado, con la cinta adhesiva, para que no penetre la humedad entre el montaje del vinil. Sellamos, es como un remate, ¿no? Sí, es sellar cualquier junta para evitar que se levante el vinil luego. Y después de esta cinta, el sealer. Pegamento totalmente para evitar que la humedad. Bueno, gente, nada, aquí estoy con Pedro. Y Pedro, lo que está haciendo ahora, ¿qué estás haciendo, Pedro? Estamos poniendo un cover que va en la parte del frente, donde va el apoyo del tráiler en el bote. Siempre tienen que usar esto, porque si no ponen el cover, una vez que mueven el barco la primera vez, dañan la envoltura. Es de vital importancia que instalen esto. Ok, señores, en caso de que no lo tengan, bueno, pueden o comprarlo o tienen que decírselo con bastante anticipación y los muchachones se lo tienen. Se lo tienen listo. Y miren cómo queda eso, ¿no? En stainless steel. Y aparte de eso, también remata el propio. Este casco es muy sólido, mi bote es muy sólido. Los stripes son súper sólidos.
Entonces, por acá, señores, que esto es un servicio aparte que hacen los muchachos, te ponen la silicona. Lo que hacen es cortan la que tienes existente cuando pegan, para no pegarlo sobre la silicona. Pues nada, señores, miren cómo va quedando esa matadura con la silicona. Eso queda espectacular. Lo que pasa es lo siguiente: se remata con... ¿Cómo es que se llama, Pedro, el remate que le ponen abajo? El finitico ese. El sellador ese, que es como un matajunta, ¿no? Es una tirita. Bueno, se los estuve presentando ahí en el video. Y por arriba queda con esta silicona. Mira esto, qué bien. Entonces, imagínense, queda sellado completamente. Vuelvo y repito, esto es un trabajo que ellos hacen aparte. Número uno, tienes que decirlo con anterioridad para que ellos estén listos para eso, ¿ok? Porque es un muchacho el que lo hace en específico. Y mira el team que tienen aquí, la tropa. Mira, para que yo traigo el sobrino y se pone a mandar texto y a reírse, ¿no? Imagínate tú, eso sabe Dios lo que anda ese el teléfono. Pues nada, señores, ahí también ya los muchachones están poniéndole el sticker. Pero, ¿qué es lo que me estabas diciendo? ¿Cómo, qué especial tienes por ahí para los muchachones? Tenemos un especial. Mira para acá, espero que pocas palabras en la cámara. Todo el que venga referido de Alamar, Miami, va a tener $100 de descuento en la envoltura. Esta oferta la vamos a tener durante el mes de mayo completo, que casi todo el mundo coge ese mes para preparar los botes para el verano. Y vamos a final ahora de mes, vamos a lanzar otra oferta más, donde haces el wrap y te podemos hacer incluido también el dash de la pizarra customizada. O sea, el panel. El panel. Señores, muy sencillo. El que venga referido por el canal a hacer su rap, no, envoltura en español, el empapelado. Quien venga a hacerlo referido por Alamar, mira, yo vi el video en Alamar Miami, quiero aplicar a la oferta. Muy sencillo, tiene $100, un gift card de $100. Eso es hasta final de mayo. Hasta final de mayo. Y lo del panel entonces comenzaría junio hasta hasta el primero de julio. Vamos a hacer lo siguiente, ven acá, porque toda la gente, mira lo que va a hacer la gente va a querer hacer el panel. No importa el tamaño de su panel, señores, si tu panel es grande es porque tu barco es grande, así que vas a tener que hacer un empapelado grande. Vamos a hacerlo de la manera siguiente: o coges los $100 o coges el panel. Te explico por qué. Quienes quieran el panel van a esperar hasta que llegue junio para hacer el trabajo. No hay problema, lo podemos cambiar. Vamos a hacerlo. Entonces, si no lo quieres hacer ahora, para no estar listo, reserva y dile: oye, mira, socio, yo lo voy a hacer y ya por lo menos ahí te anotan. Y cuando lo hagas, así que ya sabes, el panel eléctrico, ahí te estoy dejando, mira, esto es una foto, un panel. El panel eléctrico customizado con los botoncitos. Usted viene con su barco, le hacen el rap y le van a regalar el panel eléctrico hecho en acrílico, rauteado. Vamos a ver ahí cómo se rautea un panel y... Es importante que tienen que traer el panel desarmado. Nosotros no podemos... Sí, exacto. Tienen que traer el panel viejo que tenían o la plantilla o no sé, lo que vayan a poner y dárselo a los muchachos. Los muchachos le van a sacar el panel eléctrico de ahí completo. O sea, el panel de switch, donde están los interruptores. Efectivamente. Entonces, nada, vamos a ver qué cosa es un panel para que... Yo entiendo que hay muchas personas que no saben de qué se trata esta oferta. O $100 de gift card. Así que ya ustedes pueden escoger ahí que quieren. Los $100 son, señores, hasta final de mayo y lo del panel es hasta primero de julio. Mira, aquí en esta pieza. Se ve así, pero es el reflejo. Está nueva. Que esta quiero cambiarla porque tiene un poco de corrosión, pero es la que tenía. Entonces, quitarla después cuando vaya a la casa y le pongo una buena. Hubo que zafarle esto al trailer. Esto sí es algo que tienen que venir preparados, que van a tener que hacerlo. Tal vez algún bote que esté bien alejado, ¿no? Pero bueno, en este caso sí tuve que quitarlo para que ellos pudieran que trabajar. Y le tuve que quitar los tubos del trailer. Entonces, nada, señores, súper contento, me voy súper contento, pero no te vayas, ahí tengo el bote atrás, estoy regresando porque esto es en Fort Lauderdale, estoy en esta área de Fort Lauderdale ahora, y lo que voy a hacer ahora es intentar lanzarme. Las rampas ahora en Miami, hoy es sábado, están cerradas, la aplicación, ahí te dejo el videito,
La aplicación me dijo desde temprano que habían cerrado ya todas cerraron. La última que cerró fue Black Point, como a las 10 y pico de la mañana estaba cerrada. Son la 1 de la tarde y ya estamos de regreso con esto. Y le hicimos bastantes cositas bote y no empezamos temprano y nada, empezamos como a las 9 y ya estoy de regreso. Fueron 2 horas exactas el trabajo. Pues nada, voy a intentar lanzarme al agua. Vamos a ver esto ahora, cómo se ve en el agua. Esto no es como camina, porque el barco esto no le hace nada para que camine o no. Esto no tiene absolutamente nada. Pero sí quiero ver cómo se ve en el agua para poder cerrar este video. Porque el fin de semana que viene no estoy en el agua. Entonces quiero probarlo. No quiero tener el bote parado 2 semanas porque le hice esto hasta que pueda probarlo. Vamos a aprovechar ahora sábado, que mañana quiero hacerle cositas al bote en el audio. Un tema en las baterías y ese tema. Entonces vamos a ver si lo podemos probar. Vamos a ver si abren la rampa. Hasta ahora no han abierto, pero si me abren más en San Juan, me lanzo tipo 3 de la tarde por ahí. Llego a la casa, almuerzo y me lanzo. Vamos para allá. Pues nada, señores, ya estamos ya llegando a la islita. Ya. Estoy loco por bajarme y ver cómo se ve el rap en el agua. Pues no lo he visto, me monté en el bote y le di. Entonces, nada, la islita caliente la islita. Miren para allá. Esta cámara no es muy buena para el zoom. Bueno, no tiene zoom. Pero no tiene zoom, pero la isla está candela, cacá. Ahí le voy a estar presentando después un sitio nuevo que vamos a empezar a usar en los próximos meses. Como en 2 meses estoy metiéndome ahí. Tranquilandia. Después se lo presento. Sabrosura. Arena pura. La mejor arena de Miami. Vamos a ver. Pero eso más adelante. Señores, entrar planeando siempre. Hay una cupita ahí, la van a ver. Pónganse gafas si no saben dónde es. Miren cómo está esa isla. Qué belleza, señor. Estoy súper contento con mi rapeo. Hoy puesto, hoy probado. Es lo bueno que tiene el rape. Lo puedes usar el bote, nada más que te lo pongan. ¿Qué tal, chamaco? Mira. Pues nada, señores, súper contento estoy con mi rapa, extremadamente contento. Algo que estaba buscando hacía muchos años y aquí está, quedó especial. Y en el mar estamos, señores, en el mar nos vemos, no, en el mar estamos.